están? Estamos en un nuevo video para el canal. Y esta vez de Undertale. En el capítulo 2 de este juego. Y nos quedamos acá en la casa de Mamá Toriel. Mamá Toriel. A ver, vamos a hablar con ella. ¿Ya te has levantado? Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa, pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero sí, ahora esta es tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Salir de las ruinas. ¿Qué te parece un emocionante hecho sobre los caracoles? ¿Sabes que los caracoles son horribles como cordones para los zapatos? Interesante. Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. ¿Okay? Vamos con Mamá Toriel. Toriel, deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora, sé un buen niño y ve el piso de arriba. No, yo me voy contigo. Yo me quiero ir. Ha sido buena conmigo, pero me quiero ir. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. Niño ingenuo, si abandonas las ruinas, él, Asgore, te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. No. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Pues voy a detenerte. Nos vamos a enfrentar a Mamá Toriel. ¿Tanto quieres marcharte? Es igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. ¡Oh! ¡Primera batalla de jefe en el canal de Undertale! ¡Ah! Dije que era la neutral, así que... bueno, ya con matar a algunos monstruos prácticamente ya estamos haciendo la neutral, así que... ¡piedad! Perdonad. ¿Vale? ¿Qué darmiquito funcionó? Perdonar. ¡Oh! ¿Qué darmiquito funciona? Perdonar. ¡Ah! ¡No me da! Perdonar. ¿Eh? ¡Ah, demonios! ¡Ah! ¿Cómo me curo? No puedo curarme, demonios, perdonar. ¿Qué estás haciendo? Me mata, perdón. Ataca o huye. Vale, uf, menos mal. Ahora ya no me ataca, bien. Piedad, perdón. ¿Qué intentas demostrarme? No puedo matar a Mamá Toriel, no puedo, perdonar. Lucha o vete. Vale, ya no me puede, ya no me hace daño, fíjense. Perdona, basta. No me ataca. Deja de mirarme así. No me pueden matar, ¿no? Así me acerco. Perdón. ¡Márchate! Perdón. ¿No dice nada?
Perdonar. Su cara cambió, Si me pongo... Perdonar. Sé que quieres volver a casa, pero... Perdonar. Pero por favor, vuelve al piso de arriba. Perdonar. Prometo que cuidaré bien de ti. Perdonar. Sé que no tenemos mucho, pero... Perdonar. Podemos tener una buena vida. Perdonar. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Por favor, ve al piso de arriba. Perdonar. Oh, se pone triste, Toriel, mamá Toriel. Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni a un solo niño. No, entiendo. No serías feliz atrapado aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez que te acostumbras a ellas. No sería correcto que crecieras en un lugar así. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo por ti, mi niño, los dejaré de lado. Si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. ¡Ah! Oh, nos da un abrazo, mamá Toriel. ¡Qué bonito! Adiós, mi niño. Adiós, mamá Toriel. Se fue. Vámonos. ¿Vale? Enfrentamos a mamá Toriel y salió bien. Para los dos. ¡Flowey! Listo. Listo. Muy listo. Te crees de lo más inteligente, ¿eh? En este mundo es matar o morir. Has podido jugar con tus propias reglas. Le has perdonado la vida a una persona. Jejeje. Froggit. Wimson. Vegetoid. Lux. Migops. Moldsman. Piensa en esos nombres. ¿De verdad crees que ninguno de esos monstruos tiene familia? ¿O que tienen amigos? Cada uno de ellos podría ser el Toriel de alguien. ¡Mocoso egoísta! ¡Alguien ha muerto por tu culpa! ¡Ostras! ¿Cómo se ríe? ¿Vale? Undertale. Por Toby Fox. Y aquí se termina el juego, chicos. No es cierto. Aquí empieza el juego, más bien. ¿Vale? Un palo. Es una rama de aspecto duro. Es demasiado pesada para recogerla. La quebramos. Ha sido hecha a pedazos como si nada. ¡Ostras! ¿Tengo vida? Uf, tengo 2 de vida. No tengo nada para curarme, ¿no? Palo, usar. Lanzas el palo y luego lo recoges. ¿Vale? Tengo la tarta de caramelo, pero no, esa es muy importante. Me la dio mamá Toriel y eso cura más que otra cosa. Vale, avanzamos. Ojo. Alguien viene. ¿Quién será? Humano. Humano. ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? Date la vuelta y dame la mano. ¡Sans! El mejor amigo de todos, el mejor amigo del humano. El viejo truco del cojín pedorro en la mano.
Yo me imagino más o menos la voz de Sansa así como chistosa y galana. Siempre tiene gracia. En fin, eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans. Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos, pero ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de la caza de humanos. Oye, de hecho, creo que ese de ahí es él. Tengo una idea, pasa por este chisme con forma de verja. Sí, tú pasa, mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Do. Rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente. Vale, vamos a ocultarnos en la lámpara con forma de frisk. ¡Vaya, Manucho! Y ahorita la voz de... de Papyrus es la que es... Así me la imagino yo, ahorita la escuché. Tú sabes qué pasa, hermano. Han transcurrido 8 días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara, es muy chula. ¿Quieres verla? No, no tengo tiempo para eso. ¿Y si un humano pasa por aquí? Quiero estar preparado. Seré quien lo haga, debo ser quien lo haga. Capturaré a un humano. Entonces yo, el gran Papyrus, conseguiré todo lo que me merezco. Por completo, respeto, reconocimiento. Por fin podré unirme a la Guardia Real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor esta lámpara te ayuda. Sans, no estás ayudando, pedazo de vago. Todo lo que haces es sentarte y haraganear. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. Oh, ¿a Calcio lo dudas? ¡Sans! ¡Venga! Está sonriendo. Lo sé y lo odio. Ay, ¿por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? ¡Uah! Parece que te esfuerzas mucho. ¡Hasta la médula! ¡Ah! Iré a atender mis puzzles. En cuanto a tu trabajo, dóblate un poco más. ¡Es el espinazo! Es como de Waluigi la voz, más o menos. ¿Eh? Me encanta doblar personajes. Vale, ya puedes salir. ¿Vale? Deberías irte, podría volver. Y si lo hace, tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes. Vale, vámonos. Me encanta... Me cansa hacer la... Me encanta, pero me cansa hacer la voz de todos. De hecho, oye, odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando, últimamente mi hermano ha estado algo depre. Nunca ha visto a un humano y verte tal vez le alegre al día. No te preocupes, no es peligroso. Incluso si intenta hacerlo... Mil gracias. Estaré adelante. Vale, vamos a abordar aquí la conveniencia de esa lámpara. Aún te llena de determinación. Vale, acá arriba, ¿qué hay? Es que sí, la voz de Papyrus la hago como tipo Waluigi, y la de Sans la hago como un galán chistoso, ¿me entienden? Hay una caña de pescar clavada en la tierra. ¿Recoges el sedal? Sí. Todo lo que hay enganchado es una foto de un monstruo de aspecto raro. Llámame. Aquí tienes mi número. Decides no llamar. ¿Okay? Voy a tirar el palo este. Ni para qué me sirve. Tirar. Desechas palo. Ok. Y vamos a dejar aquí el video. Snowden, camino de la caja. Y bueno, si les ha gustado el video y quieren más Undertale en el canal, den like, suscríbanse, activen la campana, comenten, síganme en mi página de Facebook y ¡nos vemos!